es un coche que disfrutas, que si ya te muevas con él, ¿no? Mucho, que te mola conducirlo. Sí, sí, sí. Seguro, carretera. Tiene de todo, es que ahora hacen los coches, macho. Con estos coches sí que te importa el tamaño. Está bien, te llevo. No, vale, me estoy volviendo un vago. Venga. ¿Qué? Ya hemos llegado, tío. Tío, mola, tío. Escuchando, tío. Joder. Sí, sí, sí. Solo le falta, bueno, tiene uno de los mejores inventos de la humanidad, que es la distorsión. Correcto. Uno de los mejores inventos del hombre, tío. Este ampli, cuando lo compré, era así. Ha ido creciendo. Eso ya nos remontamos a la prehistoria, tío. Yo, antes de conocerlos, tenía unos amiguetes, tenía un grupo que se llamaba Plástico. Que los conocí por mi hermano Felipe, que fue el bajista de Tequila. Sí. Y pues eso, de los 80, tío, yo antes de hacer yo la mili, fíjate, yo hice la mili cuando lo he pestado de Tejero, tío, estamos hablando de Spinet, cuando era chiquitín, cuando era una cría de Rugospin. Y vamos, no soñaba ni con tener una cosa como esta, es más, si hubiera tenido un ampli como este, mi casa no me lo hubieran dejado entrar, ¿no? Es imposible, tío. ¿Yo? ¿Los primeros bolos? Fíjate, pues los primeros bolos con Hombre G tenía yo una Fender Squire, la gama segunda de Fender, que ahora está en nuestro particular museo, desde ahí está desde los 80, que es el Rowland, el bar de Nano, que dejamos allí por mi guitarra, Dani dejó la suya, Javi dejó un plato, le hizo un bajo y ahí está uno de polvo, tío, eso está inamovible allí desde entonces. Él era road manager de un grupo, que era el grupo de mi hermano Felipe. Sí. Después de Tequila, la hostia, era el road manager de ellos. Entonces yo cuando conocí a David, a Javi, a Dani, no teníamos local de ensayo ni leches. Entonces yo le dije, tío, vamos a ensayar. Le decía a mi hermano, ensayamos en el local de estos. Entonces íbamos allí a ratos a ensayar. Cuando me decía mi hermano, mañana no ensayamos. Entonces nosotros íbamos con sus amplis y tal, y un grupo que tenía mi hermano. Y, oye, tu hermano está aquí tocando los amplis, no sé qué. No, no, que no, que no vengan, no sé qué. Que siempre tenía un coche Gualtrapas, sí. Dejaba al tío con la puerta abierta para que no le jodieran el coche, dejaba ahí tirado, tío. Y le pinchábamos la rueda o le metíamos mierda dentro del coche y cosas de esas, tío. Qué vuelta ha dado la vida, ¿eh? Otra vez como que nos fuimos, cada uno tuvimos que irnos, yeah, a hacer otras cosas cada uno. Y claro, nosotros cuatro, acuérdate, nosotros cuatro hablábamos para juntarnos otra vez. Y claro, cuando nos juntamos dijimos, coño, falta algo. El del mono. El del modo. Un altar del modo. Que había estado por ahí perdido también, ¿no? En Nueva York y eso, sí, tío. Sí. Si no fuera así. Eso es gilipollas, córtala, ¿eh? Pero... los atascos voy un poco solo a veces. Así que vamos a tener que, no sé, me llevas tú un día, te voy otro. Pero la verdad es que has hecho bien, tío, comprarte el coche. Además, como te dije yo, te compraste negro, que es el mejor color, ¿eh? Porque es lo más limpio. Pues un cochazo, tío. Es un cochazo, ¿eh? Y lo que no me gusta es ir al gimnasio, es un coñazo. Me gusta compartir. Yo creo que el fútbol o el baloncesto es un juego mola porque juegas con más gente. Es lo que es juego, no es, es jugar. Es jugar. Jugar en el sentido más infantil. Y hay más gente, tío. Somos más. Somos tres, vámonos ahí. Somos más. Portero de mi casa y los taxistas. ¡Hijo puta! ¿Tú te acuerdas de los terrenos que tenía yo por aquí? Sí. Pues ¿sabes a quién se los vendí? ¿A quién? Al Real Madrid y al Valdebebas, tío. No, quiero verlo, vente. No. Grande esto, ¿eh? Es muy grande. ¿Te gusta? Sí. Pues algún día puede ser tuyo esto. ¿Sí? Sí. Porque yo no lo quiero ya para nada, ¿sabes? ¿En serio? Sí, porque da mucho trabajo, tío. ¿Todas las piedras de ahí, todas las piedras que hay ahí? Sí. ¿No sabes cuántas piedras hay? Ni puta idea, tampoco lo sé. Tampoco lo sé. Las compré así ya, además, ¿sabes? Estaba todo puesto ya. Hombre, yo lo voy a cuidar.